¡Hey! ¡Hola, hola! Espero que se me oiga, como siempre. Es lo primero que digo. A ver. ¿Se me oye? Probando, probando. Probando, probando. Espero que sí. Me voy a poner mi propio directo por si acaso. ¿Dónde estamos? ¿Información de la transmisión? No, no es lo que quería hacer. Vale, ahí estoy con el... Vale, no, esto no es lo que quería. A ver. Sí se te oye, vale. Muy bien, very good. Pues... A ver, ¿cómo puedo poner? Así. Vale, así tengo el chat dos veces. Es mejor que una sola vez. Y bueno, pues toca un directo tranquilito. O sea, no voy a hacer casi nada. Es solo por continuar a hacer lo de ayer. Porque, no sé, al parecer... Al parecer estuvo pues interesante. Ah, no sé qué decir, la verdad. Vale, me queda pues dos campeonatos que hacer. Y... hacer lo de las clasificatorias. No sé qué hacer primero, la verdad. Así que... bueno. Creo que empezaré con las clasificatorias. Así pues. Creo que solo tengo que hacer un campeonato y ya está. O sea, será un directo bastante corto. O sea, no, ni siquiera sé si llegará a la media hora. Espero que sí. Pero bueno, vamos a verlo. O sea, que salga lo que tenga que salir y saldrá lo que tenga que salir. Vale, primero miramos unas cuantas ruletitas. Ya que estamos empezando el directo, pues no sé. Clasificatorias, sí, clasificatorias. Eso es lo que decía. 45.000. Vale. Siguiente. A ver qué nos toca en esta. A ver, me las estoy saltando porque no me apetece ver toda la ruleta. No sé si afecta en algo o no, porque luego lo que hago es básicamente dar un salto en el tiempo. En fin, aventura en línea, aventura clasificatoria. Y... vale, voy a empezar por una en equipo. Porque suelen ser las más frustrantes, porque si eres bueno, pues tienes un equipo malo, pierdes por culpa de tu equipo. Y si eres tú el malo, pues sabes que estás haciendo perder a todo tu equipo por culpa tuya. Así que vamos a ver qué tal sale la cosa. En todo caso, lo malo de las clasificatorias es que suelen tardar un poquito en encontrarse. Así que espero no tardar demasiado. Si no, pues no sé qué tal la vida. No sé, ahí... pasan muchas cosas en la vida. Bueno, estamos en pleno verano, deberían pasar muchas cosas. Aunque por lo que estoy viendo en internet, lo que pasa es que se está contagiando la gente. Pero bueno. A ver, ya está, ya he encontrado una aventura en equipo. Si no encuentra bastante gente de momento, seguirá pues se... ay. Sí, pero el verano se está terminando, eso es cierto. Ah, pues mira, justo he encontrado, no sé cómo he hecho para encontrar tan rápido una aventura clasificatoria. Normalmente cuando solo hay 8 en toda la partida, lo que hace es que no encuentra a nadie. O sea, lo que hace, mejor dicho, es que se... dice, no ha habido suficientes jugadores y vuelve a buscar de la nada. Vale, pues necesitamos, o sea, son carreras campo otra vez, así que voy a buscar vehículos todoterreno. Todoterreno extremo, sí, sería lo más conveniente. Voy a probar con este. El verano se está terminando. La verdad es que sí, quedan 2 o 3 días como mucho. Pero bueno, con el verano se va el calor y yo no he cumplido con lo que yo quería de hacer un directo cada día durante todo el verano. Pero bueno, he tenido un verano más movidito de lo esperado. Lo cual es bueno, he de decirlo. Y se me olvidó traerme algo de beber, ¿verdad? Bueno, sí, tengo esta botellita de Aquarius. Antes de empezar la carrera, mejor pues un traguito. Hidratarse es bueno cuando hace calor. Ay, mucho mejor. Vale, configurando evento.
Muy mal, con el calor lo mejor es agua. Sí, pero es que el agua creo que me quiere matar, sinceramente. Cada vez que me pongo a beber agua, siento como si en lugar de ganar salud, pierdo salud. Es como, uff. Uf, uf, es como si me estaría matando el agua. Voy diciendo tonterías, pero es que, no sé, el agua no me... O sea, odio el sabor del agua. Luego dirían, el agua no tiene sabor. Bueno, en realidad sí que tiene sabor el agua. Porque no es agua destilada que está haciendo o sin más, es agua mineral generalmente, o sea, que sí que lleva unas cuantas cosas. En fin, qué exagerado. Sí, eso es cierto. Pero es que no sé, no soporto el sabor del agua, o sea. Antes tenía una botella de agua que me la he vaciado durante el transcurso de la noche y me costó vaciarla, en serio, fue. Uf, no me gustó para nada. Vale, ya me están adelantando la mitad de la carrera. Estoy en el equipo rojo, así que lo que me convendría es que el equipo rojo gane. Vale, ya es una carrera online, así que no sé si se me va a petar un poco el directo o no. Espero que no, sinceramente. Y espero que si se me peta el directo, pues al menos cuando lo resuba a YouTube no esté tan petado. Eso estaría bien. Estaría muy, pero que muy bien. Vale, voy segundo y vamos perdiendo. Mi equipo me ha tocado un mal equipo. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor se recuperan ahora. Eso espero. Estaría bien, la verdad. A ver. Vale. El que tengo delante está tomando mucho la parte interior de la carrera, por tanto me costará adelantarle. Retiro lo dicho, lo acabo de adelantar. Pero bueno, no va a ser suficiente, teniendo en cuenta que hay cuatro miembros de mi equipo que están en la última posición, lo cual hace que no ganen ni un solo punto. Mala pinta. Mala pinta para mí y para mi equipo, francamente. Pero bueno, es lo que hay. A ver, creo que me han mandado un mensaje por el chat. Sí, me han mandado un mensaje por el chat. Ahora lo leo, que es que como estoy en una carrera online, esta vez no me puedo despistar como hago de costumbre. A ver, de todas formas es la última vuelta, estoy en la última recta. Y uff, uf, siento un eructo venir. Uf, no quiero hacerlo en directo, pero uf, me está molestando. O sea, un mal equipo. Hombre, de momento es lo que parece, porque. A ver. Sí, 1350 puntos contra 1700. Y yo voy en primera posición, así que. Sí, es porque. porque los tres de mi. Bueno, no, hay dos de mi equipo que están en última posición. Y claro, si no hay ninguno del equipo contrario detrás de ti, pues no consigues ningún punto. Así que, pues eso. Pues que perdemos. Creo que es el primero a llegar a 3 puntos. Si recuerdo bien. Sé que son 5 pruebas, pero creo que si alguno llega a 3 puntos, pues alguno de los dos equipos llega a eso, a 3 victorias, pues se cancela. Bueno, no se cancela, se dice, este equipo ha ganado y pues eso, que no. No hace falta probar las dos otras porque, bueno, quien tiene las 3 victorias se sabe ya que tiene la mayoría. No sé por qué estoy explicando esto, que es un poco demasiado obvio, pero. Bueno, no pasa nada. Oh, tengo un poco de hipo, maldita sea. Bueno, hipo no, pero sé que vos sí se me revuelve un poco la comida. Buah. Mal momento en pleno directo. Si estaría haciendo un vídeo ahora mismo, pues lo que hubiera hecho sería. Parar el vídeo, esperar a que se me pase y luego retomarlo. Pero bueno, eso no se puede hacer en directo. O sí, pero entonces significa que pararía el directo y tuviera que retomarlo. La gran diferencia es que estamos en directo. A ver. Vale, lo malo de esto es que mi equipo sigue en última posición y este tipo de cosas no se me da bien. O sea, es una carrera punto a punto. El otro punto no sé a dónde ha ido porque el bosque entero me tapa. Y pues tengo que tener mucho cuidado porque como me estampe con un árbol, pues pasa lo que pasa. Así que eso, mejor conducir lentamente pero sin chocarse
que rápidamente y estamparse con cada árbol del bosque. Otro que muerde el polvo. Another one bites the dust. Como la música de Queen. A ver, por aquí, por aquí. Vale, no. Casi me como el árbol. Vale, puedo seguir avanzando. Aunque por lo visto los demás pues han encontrado una forma de avanzar mucho más rápido que yo. Como he dicho, este tipo de pruebas se me da mal. Esta vez soy yo el malo del equipo. Literalmente voy último. Bueno. Este tipo de pruebas las odio con toda mi alma, en serio. A ver. Ay, ay. Muy bien. Torpe. Bueno, más que torpe, sí, un poco tonto, pero también torpe, sí, sí. Mejor decir torpe que es mejor para el orgullo, ¿sabes? A ver. ¿Cómo voy a atravesar esto? Bueno, como siempre. Pero creo que hubiera mejor hecho siguiendo por carretera. Que así pasando por el bosque, pues se nota que pierdo más tiempo del que gano. O sea, fue mala idea pasar por el bosque. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Voy a intentar llegar a este camino de tierra que veo más en adelante sobre el mapa. Esto debería ayudarme a avanzar más rápido que los demás. Pero claro, me quedan 5 segundos, así que no me va a dar tiempo a llegar a tiempo, no. Vale, no. Pues nada, esta la perdemos. Y hay uno de mi equipo que directamente ha abandonado el campeonato. No se lo ha pensado más, ha dicho, me voy. Vale, equipo azul vuelve a ganar. Vale, como gané una sola vez más el equipo azul, pues como que no ganamos. Muy buenas, Noawitz02. Espero haberlo pronunciado bien. Ay. A ver, esta podría ser la última carrera. O no, dependiendo de cómo sale la cosa. Al menos parece que ahora somos la misma cantidad. Llámame Ainhoa si te es más fácil. Pues te llamaré Ainhoa. Como Ay, no, ah. Vale, no, ese chiste ha sido muy malo, no, no. al final me van a pegar por esos chistes. Pero no, vale. Me lo guardaré en mente, Ainhoa. Pues aquí estamos. A ver, ostras. Vale, no me he matado. Bueno. Lo malo es que otra vez los de mi equipo están en última posición. Eso es de costumbre. Y a ver. Ay, maldita sea. Vale. Estoy viendo que recibo más mensajes por el chat. Lo que pasa es que en plena carrera es un poco difícil mirar sin estamparse. A ver. ¿Qué tal? Ah, pues bien, bien. Ahí de vídeos. Pero bueno. Aquí se está. Vamos a ver. A ver, quedan los del equipo azul que están todos en primera posición. Esto es un poco fastidioso. A ver. Vale, ahí están los tres primeros. A ver si consigo adelantarles de alguna forma u otra. Bueno, estamos a 80% de la carrera, así que no creo que adelante a nadie. Al no ser que en las curvas lo consiga, pero bueno. Igualmente hemos perdido, o sea, esto solo es por el honor, más que por otra cosa. A ver. Y pues va a ser que no. ¡Ostras! Justo adelantado uno. Vale, perfecto. A ver. Yo estoy viciada al Forza, aunque ahora necesito relajarme. ¿Oh? ¿Y eso? ¿Demasiado vicio al juego o algo por el estilo?
Yo llevo jugando este juego desde que lo han sacado, así que ahora mismo. Ahora mismo estoy como estoy. Lo probé y me flipa. La verdad es que es uno de los. Sinceramente, es uno de los mejores juegos de carrera que he llegado a jugar. Equipo azul gana, maldita sea. Bueno. Espero que la próxima vez me toque un equipo un poco mejor. Clase 12. Bueno, no es gran cosa. Vale, ahora voy a probar las clasificatorias, pero individuales. Doble ruleta. A ver qué me toca. A ver. Y siento. Vale, no, un Porsche. ¿Cómo se juega en equipo? Quiero probar. En equipo, esto. A ver, yo lo que he hecho ahora mismo son las clasificatorias en equipo. O sea, solo tienes que buscarlo en aventura clasificatoria y te sale o en equipo o en normal. Y cuando juegas online, pues también puedes esto. Luego está con amigos que no sé muy bien cómo funcionará. Porque no estoy acostumbrado, estoy más acostumbrado a jugar solo. Así que bueno, pues no estoy muy seguro. Alguna que otra vez creo que jugué con algunos amigos, pero creo que jugamos más en plan. Eran carreras más en plan. Todos contra todos, o sea. Carreras a secas. Vale, voy a probar la carrera libre clasificatoria. Y a ver qué tal sale la cosa. Gracias, ahí llevas mi follow, por cierto. Oh, pues muchas gracias, Airoa. Ahora mismo no me he enterado porque no tengo el programita ese que te hace el efecto de sonido cuando alguien te da el follow. Pero muchas gracias, muchas gracias. Voy acumulando seguidores. Ahí como me hago famosillo. Digo, me hago famosillo ahí con 23 seguidores. Ay, madre. Bueno, a ver si. Ah, vale, sí, encontré una aventura libre. Vale, 4 de 12, 8 de 12. Creo que con esto la carrera tiene posibilidades de empezar. Sí, empieza. Vale, vamos a ver qué puedo hacer en esta. No creo que llegue primero porque tan bueno no soy, pero a ver, carreras sobre asfalto. Vale. Sobre asfalto, creo que voy a coger el ladrillo ese de Volvo. Bueno, cuando cargue el esto y pueda elegir el coche. Ahí, muy bien. Clase A. Ahí, este Volvo. Vamos a ver qué tal sale la cosa. ¿Este era tracción delantera o trasera? Ahí no me acuerdo. Bueno, ya lo veré directamente. Ostras, esperando a otros jugadores. Todavía quedan como medio minuto. Bueno, pues nada. No sé qué decir de mientras. No sé. El cielo es azul. No, eso es muy obvio. Pues nada. Vale, creo que ahora empieza. Creo que ahora empieza, pero no, ¿eh? La verdad es que. Joder, con las pantallas de carga. Ánimo, gracias. Vale, aquí estamos. ¿Sí que tardan las pantallas de carga? Pues sí, la verdad es que sí que tardan. Ostras, que hay gente que está. Ah, no, espera, si estás en rosa no es muy bueno, la verdad, si recuerdo bien. ¿O sí? No, creo que cuanto más bajo era el número de tu clasificatoria, mejor. No me acuerdo, no importa. Vamos a ver qué tal se las apaña este coche
en circuitos. Bueno, al arranque se ve que no se le da muy bien y a la velocidad tampoco. Supuestamente está en la cima de la clase A, así que espero no quedarme último. Bueno, último, ya no me quedo. Vale, y se nota que es una tracción delantera, vale. Bueno, la verdad es que, aunque sea tracción delantera, gira bien. Gira bien y no se me descontrola tanto. O sea que en este sentido me alegro. Sí, voy adelantando gente. Lo malo es que no creo que adelante a bastante gente para recuperar todo el terreno que he perdido al arranque, pero bueno. No pasa nada. Vale, y este me va a adelantar. Espero que no me empuje fuera de la carrera, que sería fastidioso. Tampoco creo que le esté bloqueando. Vale. A este lo adelanto. Bueno, no estoy yendo muy bien, pero es mejor que nada. A ver. Vale, octavo. La cosa sería llegar por lo menos sexto, porque al menos así estaría en la mitad de la parrilla, pero bueno, no creo que esto vaya a ocurrir. No ocurre. No, ni en broma. Hasta creo que me va a adelantar el coche este que tengo detrás. No me alcanza. Pero casi. Vale, a ver si hay más suerte en las siguientes carreras. Parece que no he elegido el mejor coche que había, pero bueno. A lo mejor si en las carreras siguientes hay algo con más curvas, pues quizás gane. O quizás gane un poco más de posiciones. A ver, otra pantalla de carga. Espero que esta no sea tan larga como la anterior. Sí, es tan larga como la anterior. Vaya. Ay. Vamos a ver, creo que esta es por la ciudad, así que debería ser un poco más... Sí, esta depende más de curvas, así que creo que me saldrá un poco mejor en esta. Además no empiezo último como la última vez. Con suerte la cosa sale un poco mejor. Con suerte, lo que pasa es que ahora nada más arrancar veré como todo el mundo me adelanta de golpe. Madre mía, todos adelantándome. ¿Alguien más? Vale, lo bueno es que creo que no tengo que frenar tanto como los demás. Y esto pues me renta bastante. Vale. Ay. Vale, lo malo es que se pone en medio. A ver, ahora sí que debería poder pasar. Me voy a estampar. Me estampé, maldita sea. Oh, esto me va a fastidiar toda la carrera. Bueno, no sé cómo es que estoy penúltimo. Seguro que alguien se estampó más que yo por ahí. Sí, alguien se estampó. Se habrá estampado, porque es que si no, no veo cómo puede estar tan atrás. A ver. Vaya, ni siquiera tuve que frenar por ahí. Bien. Eso estuvo muy justo. Me veía que me perdía el punto de control y todo. Au. Bueno, muy bien, no voy a ir en este campeonato, pero bueno.
Lo importante es participar. Lo típico que dicen. ¡Ay! Vaya. No quería chocar con el otro. Pero tampoco sé cómo es que el coche ha subvirado tanto. Este va derrapando por la vida. Este se cree que está en inicial D. Ahí. Bueno, no. No es mi voluntad esto de empujarle, pero es un poco difícil, se ocupa todo el interior y encima va derrapando por ahí. Vale, a ver si consigo ganar una posición al menos antes de terminar esta carrera. Tiene mala pinta. Normal que tenía mala pinta porque no lo voy a conseguir. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si hay más suerte en la última carrera. Y luego seguiré con los campeonatos estacionales normales. Probablemente creo que tengo uno de los peores coches, o al menos eso es lo que quiero pensar. Lo típico que dices que vas perdiendo y dices, es culpa del coche, es culpa del coche, claro. A ver. Configurando evento, supongo que ahora empezará. Al menos eso espero, no me sale la esto de cargando. Así que sí, que ya empieza. Vale, espero que esta vez salga un poco mejor y no me estampe contra una pared y bueno, todavía tengo esperanza básicamente. Y no tiene pinta que vaya a avanzar mucho. Creo que hay un pasaje por el agua, si recuerdo bien. A ver si veo bien. Sí, creo que es la parte del puente que está en el agua. A ver. Como siempre, nada más arrancar voy último. Hasta ahora ninguna sorpresa. Y tampoco es ninguna sorpresa que acabe adelantando a este. Parece que es una norma de este campeonato. Adelanto el del BMW. Y es el único que puedo adelantar. A ver. Vale. Uy, que se me va el coche. Ahí. Vale, bien. Al menos gano dos posiciones. Y creo que el del BMW ya directamente se ha ido, ha abandonado ya. Vale, obviamente corre más que yo. Uy. Au. No hacía falta golpearle. En fin. A ver, vale, este es el paso por el agua. Sí, eso parece, el otro haya abandonado. Uy. Vale, casi me pierdo el punto de control. No quería empujar a este, pero es que si no me perdía el punto de control totalmente. Y no sé cómo es que hay dos que se han quedado ahí atrás. No sé en qué momento les he adelantado. Pero bueno. Cómo se nota que mi coche es más lento que los demás. Pero lo que no gano en las rectas, lo gano en las curvas. Como es el caso ahora mismo. Vale, oye, esta vez. A ver, no voy a decir que he remontado, porque no, pero que me está saliendo mejor que las dos anteriores carreras.
Algo es algo. Au, y me he comido un montón de piedras. Poco a poco, poco a poco, pero creo que es la última carrera del campeonato. Y ya está. Podría haber salido peor, digo yo. Lo que digo para consolarme. Bueno, noveno en total. No está muy bien, pero bueno. Es mejor que nada. Mira, mejor que... mejor que la parte en equipo me ha salido. Que eso ya es algo. Vale, y aquí estamos de nuevo, la conducción libre. Creo que ya me cuenta como... Sí, ya he llegado al 50%, o sea que sí que me ha contado la puntuación del hecho de haberme clasificado. Puedo vestirme de verde, como los aliens del GTA, y este coche ya lo tengo, maldita sea. Vale, pues al menos eso ya está hecho. Ahora pues voy a hacer estos dos campeonatos que quedan. Y luego dejaré el directo por ahí. A no ser que haga la prueba este del Mitsubishi, pero... No sé yo, no... No estoy muy seguro. A ver. Vale, lo que necesito es un Lotus de clase A, si recuerdo bien. Si recuerdo haber leído bien. ¿Y qué? ¿Qué es lo que me toca con esto? 60.000. Poca cosa, pero algo es algo. Vale, no, era cambiar de coche. Y ahora vamos a ver si encuentro un Lotus de clase A. De clase A. Ahí. Pues el Spirit. Sí. El Lotus Espíritu. Y aquí está. ¿Qué toca ahora? Ahora toca un campeonato de Lotuses. O sea, aquí tengo un Lotus. Como he dicho, un Lotus Esprit. Y pues vamos a hacer el campeonato este. A ver con qué otros coches me toca enfrentarme. Bueno, todos serán de la misma marca. Pero a ver qué modelos en concreto. Voy a ir conduciendo hasta ahí porque solo está a 6... Ostras, está a 6 kilómetros, vale. Es más de lo que pensaba. Aún así, yo llego a este sitio. Que es un coche que corre. Bueno, no lo parece, pero corre. Bueno, sí que lo parece. Lo que pasa es que es de los años 90. Así que corre mucho, pero para ser de los años 90. De hecho, de que... Ah, de 2002, vale. Pues no, entonces es de... Bueno, aún así sigue teniendo 18 años ese coche. Es rápido para los estándares de hace 18 años. Y yo echo de menos la época que era hace 18 años. Pero bueno. El tiempo siempre avanza. Y yo siempre digo obviedades. Tiene que ser por aquí cerca, ya hemos hecho la mitad del camino.
Vale, ahí está. Pues vamos allá. A ver qué tal nos las apañamos en este campeonato. Oh, este también es un Lotus bastante bonito. Empecemos. Vale, como no voy a conducir a este. Vale, empecemos la carrera. A ver. A ver cómo sale la cosa. Vale, hay variedad. Oh, sí, está el Elan, está el Évora, está el 211 ahí. Ahí atrás hay un Hélice. Vale. Hay variedad en cuanto a Lotuses. Hay bastante variedad. Bueno, yo me quedo con mi Sprint porque mola el Sprint. Es uno de los Lotuses más guays que hay, pues eso. A ver, no sé en qué posición voy porque me tapa otra vez la pestañita de Twitch. Pero tengo que... aproximadamente quinto. Diría cuarto ahora. Sí, cuarto. Vale. Va sexto. Bueno, ahora creo que voy cuarto. Pero gracias. Tercero, y ahora segundo. Y supongo que primero. Supongo, porque es que no hay nadie delante, así que me lo imagino. Cuatro, tres, dos, uno. Es lo malo, que el tiempo que lo pones se... Vale, en todo caso, esto solo es la primera vuelta, así que la cosa sale bien. La cosa sale bien. A ver. Uy, que no se me vaya demasiado el coche. Muy bien. Vale, continuemos. Vale, encima creo que sí. Cada vez son más mini-minis atrás, así que todo va bien. Todo va correcto. Todo va que nos alegramos. Todo va que al final Auronplay va a venir y me va a pegar por copiarle las frases. Por plagio, ¿sabes? Aparece así de la nada y hace ¡pum! Por plagio. Lo bueno es que seguramente soy demasiado poco conocido como para que estas cosas ocurran. Por suerte, la verdad. Así que nada, a plagiar se ha dicho. No, no, no. No se hace. Vale, última vuelta. Última vuelta y mis adversarios ya ni se ven. Bueno. No, eso no se hace. Obviamente no, es verdad. No se hace. Se toma inspiraciones, pero no se copia. Frase que sería genial para alguien que va al instituto cuando en temporada de exámenes. Se toma inspiración, no me copio. ¿Sabes? En plan, miras los exámenes de los demás y te inspiras de lo que escriben para poner tu propia respuesta. No, profe, no me he copiado. Tomé inspiración. Oh, Dios mío. ¿Cómo volaría ahora mismo, Bobo? Solamente volver al instituto pues, solo para hacer estas tonterías y comerme miles de castigos y de suspensos, pero joder. ¿Y las risas qué? En ningún momento he dicho que mis consejos eran buenos. Y con esto hemos ganado. Hemos ganado esta carrera. Vale, quedan dos más. Vaya, y todos son Lotus 340R. O sea, están todos primeros. No, hay uno que está penúltimo, es muy extraño. O sea,
El segundo, el tercero y el cuarto son Lotus 340R y no vuelves a ver uno hasta ver al penúltimo. No sé por qué, el penúltimo tiene que ser muy malo, porque es que los demás están OP, están todos primeros. En fin. Sigamos. Uf. Espero que no se haya oído eso. Se me revuelve un poco la comida. Nota mental. No hacer directos en Twitch después de comer. Pero es que entonces luego dejo los directos porque digo, oh, no, tengo hambre. Ahora lo bueno es que tengo la posibilidad de buscar excusas un poco más rebuscadas, lo cual trabaja la imaginación de una persona y nada, yo haré el directo muy largo, sí, muy largo. Bueno, sinceramente, será este campeonato, luego otro más y luego pues dejar el directo por ahí. Aún así, creo que a una hora de directo sí que llego. Sí, si dura una hora, sí. En plan, si dura una hora, ¿es que eso es suficiente o es que no lo es suficiente? Joder, estoy preguntando al público ahí que ¿cuánto debe durar mi directo? En lugar de simplemente estar jugando y ya, pues que salga la cosa cuando salga. La verdad es que en este caso sería dejarlo más o menos porque no me queda más contenido que hacer, por así decirlo. No, que sin duda una hora llega. Ah, vale, es que es que has puesto sin duda en una sola palabra. Y claro, yo pensaba que era un fallo de que le habías dado mal a una tecla. Y que claro, pues salió la N en lugar del espacio y que eras si dura y pues claro, no me había dado cuenta de que no es sin dura, sin duda. Pues eso. Que yo mal entiendo cosas y tengo que explicarme 20 horas solo para decir que no he entendido una letra. A no ser que cambies de juego. Es que, a ver, puedo hacerlo, pero es que no sé si. Es que no sé qué juego poner ahora. Sobre todo, no es la cuestión de cambiar de juego. Es que, claro, es la cuestión de si cambio de juego, luego estaré como una hora más en directo. Y pues no sé cuánto tiempo estaré en total. Y claro, tampoco, no sé. O sea, quiero decir, no quiero ni cansarme ni cansar a la gente. Lo que sí es que a lo mejor, si a la tarde-noche estoy despierto, pues podría intentar hacer un directo. Entiendo, pues yo no lo entiendo. Yo digo lo que pienso, pero es que no entiendo lo que pienso. Así que bueno, vamos bien. Si están ahí, todos primeros, ahí. Se nota que van ahí dominando. Bueno, iba a decir, el hélice iba a adelantarlo, pero creo que lo están empujando ahora mismo. Estamos rodeados de lotuses. Bueno, todos somos lotuses aquí, pero. Pero ¿qué otros? Solo diré eso. Es el equipo rojo contra el equipo gris, supongo. Vale. Pues nada, vuelvo a estar en primera posición. Y el otro coche rojo se ha quedado atrás. La cosa es que, claro, si por ejemplo ahora mismo hago un directo con otro juego, me pasaría al PC y me pondría con el Dying Light. Pero claro, el Dying Light es un juego que toma. Que pide tiempo. O sea, le echaría 1 o 2 horas más. Claro, en sí a mí no me molesta, aparte que se me está quedando la boca seca, pero bueno, puedo hacer una pausa y cogerme algo de beber y no pasa nada. La cosa es. Seguirías viendo porque ahora mismo eres creo que eres la única persona que está viendo mi directo, así que depende de mi único espectador actual. Espectador, no, espectador, sí, ahí, mucho mejor. Y pues eso, que depende de eso. Y se me va el coche, au.
Si no, eso, esta tarde, pues sí. Si me veo con mi novia, pues ponemos el Henry Stickman y lo hacemos en directo. Pero claro, no sé si la veré. Y pues esas cosas. Y ya estamos. Pato Back Pervert. ¿Qué onda, compa? Pues aquí haciendo carreras y esas cosas. A ver, vamos a ver. Bien, oye. El Lotus Elise se ha recuperado. Vale, vamos a ver la última carrera de este campeonato. Luego. Pues. Luego, ¿qué iba a decir? Ay, mierda, se me ha olvidado lo que quería decir. Luego hago el otro campeonato, eso es. Y pues luego, si queréis, pues hago. Pongo otro juego, si no, pues lo dejo ahí. Según. La cosa es que no sería más fácil simplemente que ataje por él. Uy, que me llevo una abeja. No se puede, pero casi me llevo una. O sea, es que esto sube muy lentamente. Y me he comido una piedra. Pedazo piedra, por cierto. Vale, creo que esta es la última carrera del campeonato. Sí, lo es, lo es. Vamos allá. Última carrera, vamos a ver qué tal. Bueno. Ahora se me ha quedado esto petado. Ahora. Bien. XD, en este juego nunca respeté los caminos. En cuanto vi que no se rayaba la pintura, eran 4x4. Hombre, eso siempre acaba pasando al final. Sobre todo cuando estás en esto, en. ¿Cómo se dice? En conducción libre, ahí ya es que el mapa es un mapa todoterreno, prácticamente. Luego en las carreras es más conveniente tener algo que se sepa defender ahí a campo otra vez, pero bueno. Vale. Voy de los últimos, pero no pasa nada. Creo que voy a ir adelantando gente. Así, por ejemplo. Vale, ¿en qué posición voy? Que esto me está tapando otra vez. Me imagino que quinto, cuarto. A ver, lo estoy intentando imaginar porque, claro, está la pestañita de Twitch ahí tapándome lo de la posición. Pero viendo que tengo tres delante, pues voy cuarto. Porque creo que no. Sí, no hay nadie más delante. Así que nada, adelantamos al Lotus Elise. Y a estos dos. El copia-pega. Y vamos a ver. Vale, ya llevamos la mitad de la carrera, vamos primero, así que a no ser que la cague muy, muy, muy mucho, no creo que me mate. Ah, pues mira, una cagada. Bueno, no ha sido lo bastante grande, así que no pasa nada.
Y pues nada, aquí se ha quedado tranquila la carrera. Es lo malo cuando vas primero y ya no tienes mucho que comentar. Es como, pues voy primero. Pues eso, aquí en primera posición hace buen tiempo. ¿Lo creáis o no? Vale, ahí está la meta, vale. Vas bien, vato. Gracias. Utilizo muchas ayudas y cosas de estas, pero bueno, la cosa es. Oye. La idea es ir ganando. ¿Puedes tunear el R8? El R8. Tengo un R8 tuneado. Al no ser que le haya quitado el tuneo. Pero creo que tenía uno. Creo que tenía el R8 con la vaca esta encima. Y madre mía, ¿puedo ser tu moderador? Suscríbete a mi canal. Oye. Sin publicidad, por favor. Y bueno, de moderador acepto solo la gente a la cual le tengo confianza. Una Bronco y la dejé como S más. ¿Moría S1 o S2? De Hot Hatch. Es el Clio, que ahora lo tengo doble. A ver, ¿dónde está la Super Hot Hatch? Vale, todavía. Le tengo que hacer un par de arreglos porque esto será una carrera online. Así que tendré que darle un par de arreglos. Y el Corvette. El de Corvette hay unos cuantos. Creo que está cada maldita generación de Corvette en este juego. Así que no sé si te referirás al C1, al C2, al C3, al C4, al C5, al C6 o al C7. Como digo, hay muchos Corvettes. Todavía falta el C8 para añadir. Oh Dios, a S2. Madre mía. Off-road en S2. Qué brutalidad. Pero al mismo tiempo, como. Como tiene que moler. Nada más que lo hice en el Xbox. Oh. Yo ahora mismo también estoy en la Xbox. Yo recuerdo, en Forza Horizon 3 solía ponerle tuneos súper bestias a los coches. Y en este se nota que me he relajado bastante más, porque en este a menudo dejo los coches de serie y cuando los tuneo intento hacer que se parezcan a un coche de carreras más o menos conocido, por así decirlo, entre comillas. Y intento darle algo que parezca medianamente. A ver, no voy a decir realista, porque técnicamente el hecho de hacer tuneos súper locos, pues se puede hacer en la vida real, pero. Tuneos así que son rápidos pero sin ser OPs. Me dan ganas de poner el Game Pass aquí y jugarlo, hombre. Sí, da. Yo digo, si te gusta el juego, pues oye, juégalo. Yo ahora mismo lo tengo con el Game Pass. Bueno, realmente lo tengo en físico, pero es que como no quiero ir cambiando de juego cada 2x3 porque el resto del tiempo estoy jugando al GTA V con la Xbox, pues tengo el disco del GTA V metido y como también tengo el Game Pass porque lo compré cuando estaba a 1 euro, pues estoy jugándolo gracias al Game Pass, así no tengo que ir cambiando de disco y puedo ser todo lo vago que quiera. A ver, vale, ya estamos en clase A. Pues vamos a la prueba. Que está ahí. Ahí. Que no acertaba. Pues nada, aquí estamos con un Clio. Que ese es un concept, sí, es un concept. Hombre, se le nota la pintura. Bueno, técnicamente también podría ser un coche normalito de carreras, pero bueno. Vamos a ver qué tal me las apaño contra la inteligencia artificial en modo invencible. Y espero que me toque un equipo que sea bueno. Al menos así, pues si gano, no pierden por mi culpa.
Mejor dicho, si yo voy mal, no pierden por mi culpa. Y si yo voy bien, pues no me hacen perder por culpa de ellos. Así que bueno, espero que me toque un equipo bueno. Eso siempre es lo malo de las carreras en una vez. En cuanto a jugar con randoms, hay cosas por jugar con randoms. Es lo más cercano a tener ganas de suicidarse. Vale, no sé si estos chistes son demasiado extremos para Twitch o no. No sé cómo está la cosa en Twitch, así que no sé. Yo lo había comprado en Navidad de 2018 y en Xbox se lo terminé dejando a mi hermano. Oh. Espera, ¿dejaste la Xbox o el juego? Yo este juego yo lo he comprado sinceramente cuando lo sacaron, que no sé si era en octubre o en noviembre de 2018. Y bueno, desde entonces pues lo he jugado casi siempre. Creo que lo habré dejado en algún momento cuando habré jugado a, cuando me habré pasado el Red Dead Redemption 2 y el Assassin's Creed Origins. Pero, o sea, nada más me pasé estos juegos, me volví a viciar a este y me he puesto a intentar conseguir cada coche que había en el juego, incluso los que van sacando cada semana y los de DLC y los que son muy difíciles de conseguir. Y de momento voy bien, o sea, me faltan unos pocos. Todavía me falta el Ford Capri Forza Edition, que no sé cómo conseguirlo. Pero bueno, ya veré cómo conseguiré este. Porque en cuanto a los demás coches, voy bien, o sea, no me falta nada. Creo que los únicos que me quedan por probar son los de DLC y los que añadieron con actualizaciones. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y empieza el esto. Bueno, empieza el matchmaking. Creo que es eso. Cuatro, tres, dos, uno y... Sí, ahora es el matchmaking, vale. Pues nada, y mientras pues tenemos un Clio todoterreno. Todo el mundo sabe que los Clios son buenos coches todoterreno. Bueno, la verdad es que un coche así me lo imagino en un rally, pero... pero bueno. Yo lo veo. Vale, ya empieza. Vamos allá. Los dos se los regalé. Si acaso luego busqué juegos retrocompatibles como el Dead Space 2 y el Castlevania. Tenía Lords of Shadow. Creo que el Dead Space 2 lo tengo. El Castlevania. Ay, no sé si lo tengo. Creo que tengo el 2, pero no sé si tengo el 1. Y bueno, el 1 sí que lo tenía para Play 3. O era para 360. Creo que tenía una versión de cada. No estoy seguro. Vaya, entonces, ¿le regalaste el juego y la Xbox? ¿Y luego te compraste una Xbox o te quedaste sin Xbox y no sé, te pusiste con el PC o con lo que juegas ahora? Vale, vamos a ver si puedo avanzar con esto. Bueno, si puedo avanzar, sí, obviamente eso es. Avanzar sí, pero si puedo. Si llegamos primero, eso es. Bueno, ahí están bailando todos. Y vamos. Madre mía, el Ford Focus con el kit de carrocería súper ancho que tiene. Vale. Ahí voy golpeando a mis compañeros sin querer, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, al menos ahora mismo no tenemos a nadie de nuestro equipo en última posición, lo cual es bueno. Solo queda pues... Vaya, este cómo ha hecho para chocarse ahí. Sobre todo que es una inteligencia artificial, no sé cómo... Qué raro ha sido eso. En fin. Au. Vaya. Por lo que yo me choque no es tan raro. A ver. ¡Wow! Vale. Ahí pensaba que iba a perder o el checkpoint o me iba... Ostras, ¿qué ha pasado ahí? O me iba a estampar más tarde. Vale, algo se siente raro ahora mismo con el esto. ¿No? Vale, no sé. Antes he sentido que el control del coche ha sido un poco raro. No sé si es que tengo el mando medio reventado, que lo tengo medio reventado, si era porque habré tocado algo raro en la carretera o es porque la IA tiene un poco de lag. No tengo ni idea. La cosa es, primero... Vale, espero que los demás de mi equipo consigan recuperarse un poco. Hoy. Vaya, arriba la meta. Oh, Sergio Ramos. O Sergio Ramos. Ah, no, no hacía falta vetarle, en serio, no. Si es un niño de 11 años, no, no pasa nada. O sea, no me esperaba a otra cosa de su parte. Pero bueno. Otra cosa es que empezara a spamear y spamear y spamear. Ahí sí que... Ahí sí que sí. Vale, primera carrera completada. Ah, bueno, vale. No, no pasa nada, oye. Haces un buen trabajo de moderador. Pero es eso, o sea, es un niño. Al menos si lo que dice de que tiene 11 años es verdad, puede ser un troll también. No, no, no estoy seguro. Es que me fui un momento, espera que lo arreglo. Ah, no, no te preocupes. De todas formas, creo que se ha ido, así que no pasa nada. Uy. Ay, encima me ha empezado a seguir, oye. Oye, pues... Oye, no sé si lo verá o no, pero por si acaso se lo digo ahora. Muchas gracias, Sergio Ramos 4 Gabi, por seguirme. Luego ya si se desuscribe ahora o no, pues si se desuscribe, joder. Que se me olvida que eso es Twitch, no, no YouTube. Que si me deja de seguir, pues bueno, no pasa nada, oye. Pero bueno, yo por si acaso se lo agradezco porque al menos le dio al follow. A ver, sí, le regalé el Xbox y unos juegos y pues preferí quedarme con... Ah, vale, sí, te quedaste con el PC. Y quizás luego con el sorteo del PS5, a ver si lo consigo. Oye, suerte con eso de los sorteos de la PS5. Vale, vino a hacer promoción y ahora te sentarás mal. Hombre, sí que es verdad que es que eso de venir de repente y hacer promoción es como un poco... O sea, no... Es feo, es feo. No, no es lo más educado del mundo. Y bueno, no me voy a sentir mal necesariamente, pero claro. Es que es eso, o sea. Suerte con el sorteo. Ay, vaya, he golpeado a mi compañero de equipo. Espero que no decida vengarse. Una vez tuve uno que eso, le golpeé en un momento sin querer al intentar tomar el interior de la curva sin perderme el punto de control. Y parece que se habrá enfadado o algo, porque luego cada vez que le adelantaba, pues me sacaba de la carretera en el este. Lo cual no es muy productivo cuando es en el mismo equipo que él, pero bueno. Ya, no pasa nada. A ver, creo que seguimos ganando, aunque claro, el que va último está en nuestro equipo, lo cual no es muy...
Bueno, au. Vaya. Yo pensando que lo adelantaba, pero no. Vale, ahora sí que lo adelanto. Vaya, lo que pasa es que le he empujado y eso no ha sido muy bonito. Vaya. Creo que he sido un poco precipitado hacia eso de intentar ganar. Ahora te ves que luego me pongo a recibir mensajes de insultos. Y sería gracioso. Uy, vaya, me he comido toda la barrera. Ay. Vale, este lo adelanto. Vale, ahora solo queda terminar la carrera. No puedo hacer más de mi parte. Y creo que igualmente, pues ganamos. Por si acaso miro el chat. Vale, no hay nada. Ya está. Perfecto. Bueno, además justo cuando llevo 1 hora y 10 de directo. Ahora según lo que prefiráis, pues a lo mejor dejo este directo o me pongo con el Dying Light. Pero si me pongo con el Dying Light será un ratito corto, que no me veo haciendo un vídeo súper largo después de hacer ya un directo, pues. Hombre, no es muy largo el que he hecho del Forza, pero bueno, es eso, o sea. A lo mejor duró 1 horita o no, no sé. ¿Qué opináis? ¿Me pongo con el Dying Light o dejo el directo por hoy? A ver, más que nada ando intentando por mi prometida. Se enamoró de la PS5. Yo le tenía. Espera, yo le decía que esperábamos 1 o 2 años a que salieran las revisiones posteriores, porque ya ves cómo salieron las anteriores, que calentaba mucho y cosas así. Yo, por suerte, mi Play 4 y mi Xbox son la primera versión y siguen funcionando, pero claro, también hay que tener cuidado con las primeras versiones. Vaya, todavía quedaba una carrera, pensaba que había terminado ya. Vale, entonces termino esta carrera y ya lo que digáis. Yo estaba pensando en pillarme la PS5 cuando sacaran el Gran Turismo 7, porque yo pues llevaba mucho tiempo esperando un nuevo Gran Turismo, porque, a ver, el último que toqué fue el 5 y ¡ostras! ¿Qué ha pasado ahí? Me ha empujado y me ha hecho mandar al otro a la porra, pero bueno. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, el Gran Turismo 7, porque tiene pinta de ser como los antiguos Gran Turismos y eso me interesa. Espero que no tengan los problemas, bueno, los problemas, las cosas que no me gustaron del Gran Turismo 5, por ejemplo, el hecho de que hayan coches estándar y coches premium, cuya diferencia es a nivel gráfico, que es como, ¿cómo tienes dos tipos de modelos diferentes? Bueno, ¿cómo es que tienes un tipo de coche que está una calidad gráfica mucho mejor que la otra en el mismo juego? Es muy extraño, es eso. Y claro, espero que haya una gran cantidad de coches y que, no sé, que estén todos en más o menos el mismo nivel de calidad. Que no pido que sea el nivel obsesivo que tiene, por ejemplo, en el Gran Turismo Sport, aunque claro, va a ser como el Gran Turismo 7 es en la próxima generación, seguro que sí que va a ser de mejor calidad, pero bueno.
Que por mí, con que los coches estén como en el Forza, pero que haya una buena cantidad, yo estoy feliz. Eso es lo que quiero decir. Que haya variedad, que eso, que me recuerde al Gran Turismo 4, que se, oh, lo he hecho mucho de menos. Bueno, he hecho mucho de menos cuando estaba de moda, he hecho de menos los juegos de ese estilo. Ahí he golpeado al compañero, no pasa nada. Llegamos primeros. Y ahora sí, ahora ya depende de la opinión de la gente. O me pongo con el Dying Light o lo dejo ahí. Por mí, como tú veas, tú eres el que estás en directo. Sí, sí, pero oye, un streamer sin su público no es nada. Bueno, sí, un streamer sin su público es básicamente un tío que le habla a una pantalla. O sea, no sé, es un poco raro, sí, raro diría. A ver, lo que puedo hacer es dejar el directo por ahora. Y bueno, si eso, pues por la tarde me pongo con el Henry Stickman. Sí, estoy despierto y bueno, si las condiciones se cumplen. Y si no, pues no pasa nada, que nos vemos mañana. Que no pasa nada. Como quieras, compa, yo iba a seguir a Calo. Yo lo que quisiera es que sacaran una tienda virtual con las anteriores consolas. Con las anteriores PS, perdona. Lo siento, leo las cosas un poco como me da la gana, lo siento, intento, voy a evitar esto. Y si sacan algo de Armored Core, ahí me verás. Armored Core, a mí no me suena. No sé qué juego es. Pero una tienda virtual con las anteriores consolas. Bueno, con las anteriores Plays. Hombre, supongo que a eso te referirás por PS. Hombre, estaría bastante guay poder jugar a juegos anteriores de las anteriores Plays. Aunque bueno, en cierta medida sí que existe. Lo que pasa es que quizás faltan juegos. ¿Tú cómo te ves de energía para seguir? Tengo la boca seca. Y bueno, de tanto comer helados antes de hacer el directo me duele un poco la garganta, pero aparte de eso, estoy decentemente bien. O sea, lo malo, lo que me preocupa es que si me pongo con el Dying Light, pues me veréis al principio con muchas energías, pero conforme pasa el tiempo me iré cansando. No lo sé, la verdad. En todo caso, creo que... Vale, mira, creo que me voy a poner un ratito corto con el Dying Light. Pero bueno, voy a terminar este directo por ahora. Voy a esperar unos cuantos minutos, así el tiempo de hidratarme con un poco de Aquarius y eso, y sigo con el directo. Pues eso. Esto es el final del directo de Forza y lo voy a subir a YouTube, así que si lo estás viendo en YouTube, dale a like y chao, gente. Y ahora me pongo con el like.